stay the night. I can't be alone tonight. You're the only one who makes it safe to open up. When I'm tripping over us, you catch me every time. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis, como siempre, muy bien y bienvenidos un día más a vuestro canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina facial actualizada de día y de noche. En Instagram hablamos mucho sobre cosas o productos que me funcionan porque he tenido mucho acné en el pasado. Y si no me sigues de hace tiempo, os dejo por aquí las evidencias de cómo era mi piel hace no mucho. A raíz de ver estas fotos que os publiqué también por Instagram, muchos de vosotros me preguntasteis si realmente los productos que yo recomendaba funcionan y qué he hecho para mejorar tanto lo que es la apariencia de mi piel. Así que no dudéis que todo lo que voy a decir en este vídeo me está funcionando súper súper bien y estoy segura que vais a descubrir muchos productos que podéis incorporar a vuestra rutina y que sin duda os va a hacer que la piel esté mucho mejor. Antes de empezar, una cosa rápida, y es que casi todos los productos que vais a ver en este vídeo es de cuidado facial coreano. Este vídeo no está patrocinado por ninguna marca, pero ya sabéis que todos los productos yo los consigo en YesStyle, y en caso de que queráis hacer un pedido de cualquier producto que os guste, os dejo el código en la cajita de descripción, pero no es public, ¿vale? Ya tengo calor, así que voy a quitar el cardigan este porque me muero. Por cierto, sé que me lo vais a preguntar, es de AliExpress y os dejo en la cajita de descripción el enlace. En la rutina de mañana comparado con la rutina de noche vais a ver que es muy simple porque la nocturna es bastante, bastante más compleja y incorporo más productos. Así que ahora más que nunca con la mascarilla, si os pasa que os salen granitos con la mascarilla, se llama, bueno, es una nueva palabra que he descubierto que se llama maskne. Y es la aparición de granitos por el uso de mascarilla. Eso se produce porque se obstruyen los poros, no respira la piel y con el maquillaje o por no haber lavado bien la piel o los productos que llevamos nos puede hacer una reacción y que nos salga acné. Mucho más en las pieles que son propensas a tener granitos. Entonces, os recomiendo que vuestra rutina de mañana sea muy simple, pero a la vez os aporte lo que necesitáis. El primer producto que os enseño es algo que he utilizado durante muchos años de mi infancia, o sea, de mi adolescencia con acné, y es la línea de Eva Clar Duo de la Roche Posay. La puedes encontrar en farmacias, en muchísimos sitios. En este caso, yo estoy utilizando por la mañana este de aquí, que es el gel limpiado, que es para pieles grasas y sensibles, porque sí, también de tener la piel con tendencia acnéica y grasa, la tengo sensible. Lo tengo todo. Y para por la mañana me va muy bien porque no tiene más nada que eliminar un poco la grasita. Utilizo un producto que nadie sabe para qué funciona y realmente yo tampoco lo sabía antes de meterme un poco más en el mundo, y es el tónico. El tónico es un producto que no es indispensable en la rutina, es decir, podemos llegar a obviarlo, pero tiene muchos beneficios utilizarlo. Por ejemplo, regula el pH de la piel y prepara la piel para los siguientes productos que vamos a utilizar. Aquí de ácido hialurónico, sobre todo porque me deja la piel muy fresquita, es la marca Istri, que es una marca coreana. Os va a ayudar a hidratar bien la piel para que durante todo el día esta esté hidratada y me gusta mucho. Utilizo es la esencia, que esto ya viene a ser un poco más complejo y necesario. De esencias hay muchos en el mercado y muchos acorde a los tipos de problemática que pueda tener vuestra piel. En mi caso, por la mañana busco dar un poco de energía a la piel, igualar el tono y revitalizar un poco lo que es la piel. Probéis que realmente estoy muy feliz con este producto, lo he enseñado en casi todas mis rutinas faciales. Es un favorito y lo he pedido 3 veces ya a YesStyle. Entonces, es este producto de aquí, que es la marca Blice, y se llama Vital Treatment 5 Energy Roots, que aporta hidratación y vitalidad a la piel. Tiene una textura como un poco más jugosita. Esto ayuda a igualar el tono de nuestra piel y a mantener nuestra piel mucho más, no sé, visiblemente se ve más bonita. Casi último producto es el serum. Obviamente utilizo un serum diferente por la mañana que por la noche, porque es que os cuento, tenemos diferentes necesidades por la mañana y por la noche. Por la mañana nuestra necesidad principal, o lo que deberíamos centrarnos, es en proteger la piel de los factores externos, contaminación. Recomiendo el que tengo yo para por la mañana, que es este de The Plant Base. The Plant Base es una marca también coreana que es muy conocida. El principal ingrediente de este serum es el Ceramide, que lo que hace es aportarnos hidratación y eliminar o difuminar mucho lo que son las arrugas de expresión y a reforzar el nivel de colágeno, que es lo que mantiene nuestra piel joven, natural de nuestra piel. Para que me entendáis un poco, explicado así a lo fácil, lo que hace es, los cementos de nuestra piel, cuando nuestra piel sufre mucho por ya sea acné o procesos difíciles que haya tenido la piel, se separan. Las ceramides lo que hacen es juntar estos cimientos de la piel para mantener la piel mucho más lisa, hidratada y bonita.
siguiente y último producto de Berrutina Facial es una crema con factor de protección o una crema solar. Voy a desmontaros el mito de que llevar una crema solar es muy pesado generalmente, porque nos imaginamos la típica blanca de playa, que es que cómo vamos a ir con eso cada día, pero hay muchas cremas que no son para nada así, son muy fluidas, que están hechas especialmente para pieles grasas, por ejemplo, y que se sienten genial en la piel. Por ejemplo, os quiero recomendar esta de aquí. Nada, me pongo un poquito antes de empezar la rutina de maquillaje y es genial. En caso de que no queráis utilizar una crema solar protectora como tal, buscar productos o cremas que contengan factor de protección. Mi crema favorita de día y que os he recomendado por Instagram es la de Dr. Hart de Cica Cream. Se llama Cica Pear. Es una crema que además os recomiendo para pieles que tengáis marquitas, acné y que queráis disminuir un poco la visibilidad de estas imperfecciones, porque lo que va a hacer va a ser unificaros el tono. Muchas amigas mías que tienen marcas de acné o granitos, se las he recomendado y están encantadas. Además contiene Tiger Grass, hierba de tigre, si no me equivoco, que mientras iguala toda nuestra piel y elimina estas imperfecciones visiblemente, también las está tratando. Y ahora ya pasamos a la rutina de noche. Vais a ver que esta rutina sí que es una rutina un poco más compleja, que hay más productos. Por la noche sale la renovación celular, así que hay muchos productos que ayudan a esta misma, porque mi barrera de la piel estaba muy mal, tenía la piel con mucha textura. Empezamos con la doble limpieza, que es el primer paso de los 10 pasos de la rutina facial coreana. Una doble limpieza se caracteriza por utilizar un limpiador en base de aceite y un limpiador en base acuosa, que es el gel que conocemos todos. Un limpiador en base de aceite se utiliza para disolver el maquillaje y también se utiliza para disolver el factor de protección o la crema. La crema, si no la limpiamos bien, puede obstruir nuestros poros durante la noche y no es nada bueno. Así que si tanto os desmaquilláis como lleváis crema por la mañana, debéis utilizar antes de vuestro limpiador un aceite. Este es en formato bálsamo, también lo tenéis en formato líquido, pero este que os recomiendo yo es este Clinique. Y aunque siempre utilizo productos de cosmética coreana, me compré este, lo probé y ya voy por el segundo bote que me he comprado, porque se está en las últimas. El modo de aplicar este producto es súper sencillo, simplemente fundimos un poco el aceite con el calor de nuestras manos y lo aplicamos disolviendo todo el maquillaje por nuestra cara. Es muy útil también para el rímel, porque lo que hace es disolver el rímel sin tener que frotar. Muchas veces cuando utilizamos desmaquillantes para eliminar el rímel o el pintalabios, es muy agresivo con nuestra piel y con esto acaba disolviendo todo el rímel, incluso el waterproof. Es una pasada. Después de desmaquillarnos tenemos que limpiar la piel, porque el desmaquillante solo elimina el maquillaje y la crema solar, pero también tenemos que eliminar las impurezas que se han ido acumulando en nuestra piel y limpiar en profundidad la piel antes de aplicar productos. Yo utilizo por la noche este producto, que es una reciente incorporación y me va muy bien. Os va a ir muy bien a todas aquellas personas que tengan problemáticas de acné. Es decir, si estáis buscando un gel para ayudar a la limpieza profunda de la piel, ya sea por acné, imperfecciones o lo que sea, os recomiendo sin duda este de aquí, que es la marca By Wish Trend. Se llama Acid Duo 2% Mid Gel Cleanser. Es antiinflamatorio, antibacteriano y también ayuda a limpiar los poros. Muy importante si tenemos marcas, hiperpigmentación, y es que exfoliando la piel nos va a ayudar a eliminar esas hiperpigmentaciones poco a poco. Utilizo el principal producto, que es un exfoliante nada agresivo y por eso me gusta mucho, que es en un formato de disco impregnado. Es de una de las marcas por excelencia de la cosmética coreana básicas, que es Cosrx, y estos se llaman Original Clear Pad. Como os digo, son unos algodones impregnados de esencia con exfoliante. Este producto está súper recomendado para gente con acné, con impurezas o con tendencia a que les salgan muchos granitos. El siguiente producto que os enseño es el tónico, y yo utilizo desde tiempos inmemorables este de aquí, que es el AHA BHA de Cosrx. Y me gusta mucho la forma de aplicarlo, porque es en formato spray. Se pulveriza una o dos veces sobre toda la piel y me encanta, porque ya tenemos la piel preparada para el siguiente producto. Es también de Cosrx y es la Advanced Snail 96% Mousseing Power Essence. Está en las últimas. Este producto es un producto también súper sencillo, que funciona genial y que actúa muchísimo contra las marcas del acné. La baba de caracol es perfecta para pieles que tengan muchas marcas o que tengan incluso acné. Alterno dos serums. Tenemos que buscar productos que nos ayuden a las problemáticas que puede tener nuestra piel,
por ejemplo, a la renovación celular o a las marquitas o cualquiera que sea nuestro problema. Os voy a empezar hablando sobre el Time Revolution de Misha. Es una ampolla reparadora de la piel, como su propio nombre indica. Y después también utilizo este de aquí, que es de Kiehl's, y es el Cannabis Sativa Seed Oil, que es un producto concentrado que lo que ayuda también es a las marquitas, hiperpigmentación y todo este producto. O sea, mirad lo que he utilizado con 3 gotitas, tienes más que suficiente. Para prevenir está muy bien utilizar un contorno de ojos, que es una cremita que es especial para esa zona que es mucho más delicada y que al final no tenemos o no debemos utilizar la misma que para toda la cara. Y a mí me gusta utilizarla porque utilizo un instrumento que os voy a enseñar ahora. Lo primero que os quiero enseñar es algo que tenía muchísimas ganas de tener, que es un jade roller. Beneficios de utilizar un jade roller: el primero es la circulación, mejora la circulación al hacer el masaje. El segundo es que también actúa de drenaje linfático, por ejemplo, para las ojeras, que lo que hace es deshinchar mucho la ojera. Otros beneficios son combatir arrugas, eliminar las toxinas de la piel. Así que os enseño un pack de una tienda que se llama Your Beauty Co, que es especial en vender pues jade roller, y también tenéis de cuarzo rosa. Este de aquí es el mío, tenéis tanto la parte chiquitita como la parte más grande. La parte chiquitita es para la parte de las ojeras, por ejemplo, y la grande es para toda la parte de la mandíbula y también frente. Tenemos que hacerlo siempre desde dentro hacia afuera y con una presión media, no demasiado fuerte. Si además tenemos este utensilio en la nevera, va a descongestionar muchísimo más. Veréis que si incorporáis este tipo de utensilios, os despierta la piel y además os da un brillo especial. Y el pack que me han enviado a mí desde The Beauty Co, tenéis tanto el jade roller, que lo acabáis de ver, como el El wasa es para un masaje un poco más profundo, con más tiempo. Así que lo primero que hago es con mi esencia, serum o aceite, para que la piel esté un poco más húmeda, hidratada, y el wasa se pueda mover mejor. Tenéis que intentar que esté plano. No sé si sabéis el origen del wasa, pero es una herramienta que ya utilizaban en China y es de la medicina china, de hecho. De verdad es súper relajante. Si vosotros también lo queréis probar, os dejo el link en la cajita de información. Vale, ahora os enseño esto aquí, que es un producto de AliExpress, que es un top 1 productos que tiene AliExpress, imaginaros, ¿vale? Yo lo vi y no me resistí a probarlo. Es un producto que lo que hace es eliminar toda la suciedad de los poros, es decir, un aspirador de poros. Tiene diferentes modos, tiene la succión un poco más leve, moderada y más heavy. Y luego tiene la luz color azul y la luz color rojo. Las succiones es para lo que necesite nuestra piel. Si necesita una succión un poco más moderada, por ejemplo, para la parte de aquí, pues genial. Para la zona T, una succión un poco más media o alta. Para usarlo, lo que tenemos que hacer es lavarnos la piel, y si podemos estar justo después de la ducha, mejor, porque así nuestros poros van a estar un poco más abiertos para que la suciedad salga mejor. Os recomiendo que no lo hagáis mucho por semana, o sea, yo lo hago cuando realmente veo que mi piel está muy sucia. Tenéis que hacerlo hacia arriba siempre y no hacia el lado, ni dejando presionado en la piel la succión. Vais a alucinar cuando os enseñe el resultado. Mirad todo esto de aquí. Esta luz de aquí, que es la azul, contrae los poros, es decir, intenta cerrar un poco la visibilidad de los poros. Y la roja ayuda al rejuvenecimiento de la piel. El segundo utensilio es esto de aquí, que tanto este como el otro lo podéis encontrar los dos en Amazon también, ¿vale? Y nada, lo que hace es, esta espátula de aquí, yo la utilizo, ya os digo, a lo mejor una vez cada 2 semanas, cuando me veo que la piel está muy sucia de poros, porque mi piel tiene mucha tendencia a crear poros desde siempre, 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 sobre todo en la nariz. Y lo que hace es quedarse con toda la grasita de nuestra piel, es muy heavy. Luego el Ion Menos y el MS, el Ion Menos lo que hace es que los productos penetren mucho mejor en nuestra piel, yo lo aplico generalmente con la esencia. Y el MS, que es el último, lo que hace es que a través de una pequeña corriente lo que hace es estimular el colágeno de nuestra piel. Vale, ahora os enseño los productos alternativos que utilizo dependiendo de algo que me pase. Para pieles deshidratadas o incluso que tengan acné pero que sientan la piel muy deshidratada, os recomiendo esto aquí, es un best seller de Sephora. Se llama Watch Sleeping Mask y viene una textura como de crema. Esto te lo aplicas después de todo tu cuidado facial por la noche y al día siguiente tienes la piel como un ángel. De los creadores de la Watch Sleeping Mask nació la Lip Sleeping Mask, que también es un producto muy fancy que todo el mundo ama y yo también amo. Amo tanto que tengo el de menta y el normal en botes chiquititos. Vendría a ser un bálsamo labial, pero de hecho es un producto recomendado
para utilizar como mascarilla de noche para los labios. Tratamientos para acné que me han cambiado la existencia y la vida. Lo primero, estos parches súper conocidos, que si no tenéis estos parches y tenéis acné, de verdad os voy a salvar la vida. Es un parche en formato de pegatina que lo que haces es, después de acabar tu rutina facial por la noche o si vas a estar durante todo el día en casa, coges la pegatina y te la pones en el granito donde tengas la infección. Y cuando el día siguiente te despegues la pegatina, el parche, vas a tener toda la infección en la pegatina. Además ayuda a que no quede tanta hiperpigmentación en los granitos, ya que se va el granito mucho más rápido. Y el otro producto se lo he recomendado a una amiga mía que le estaban saliendo muchos granitos en la parte de la barbilla y le ha encantado, y se llama A Clear Aid Pink Eraser. Con un bastoncito, o incluso si no queréis utilizar un bastoncito, con los dedos, aunque contaminéis un poco el producto, pero simplemente coger un poco de producto y aplicar en las zonas donde tengáis los granitos. Seca esto, que es una maravilla, lo vais a notar desde la primera aplicación. Y por esto he finalizado el vídeo de hoy. Por favor, si te ha servido y si te ha sido útil, dale me gusta al vídeo, porque generalmente los vídeos de cuidado facial no tienen tanto apoyo, pero creo que es algo muy importante y que lo debería ver mucha gente, así que si crees que puede ayudar este vídeo a alguien, no dudes en enviárselo a esa persona y compartirlo con la gente con la que tú quieras. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Mua! ¡Chao!